San Juan y su interpretación del de Cristo, del mundo y de la escatología y el final del mundo. También en el nivel de doble y a veces triple y interpretación profunda. El otro día hablaba en la lección que tuvimos de Oscar Kuhlman y hablaba de este libro, que es un libro que causó mucha sensación hace los años 50, ya es viejo. ¿Y qué tiene por título? Un título que es sospechoso si se lee bien. Urchristentum und Gottesdienst, es decir, antiguo cristianismo o paleocristianismo y servicio divino, es decir, y eucaristía o misa o lo que queramos llamar, ¿no? Y digo que el título es sorprendente y además temático, porque Kuhlman, ¿sabéis quién es Kuhlman? No, pues yo lo dije por otro, pero pues, ya lo diré. Es un pastor protestante que murió hace muy poco tiempo, a los 90 años, ha sido catedrático en Basilea hasta ahora y ha sido uno de los grandes maestros de las nuevas generaciones de estudiosos del paleocristianismo entre los protestantes. Pero ha sido de tal categoría la escuela que él ha montado que los católicos prácticamente están todos bebiendo en esta fuente. Oscar Kuhlman. Incluso se atrevió, cosa que no suelen hacer ya los protestantes, a escribir un libro cuando se excavó la tumba de San Pedro, sobre el año 50. Y escribió un libro que salió en francés y en alemán a la vez, que tituló Pedro, el discípulo, el apóstol y el mártir. Hizo un estudio muy bien hecho de San Pedro, muy crítico, pero para los católicos prácticamente aceptable todo. Sin lo del primado del Papa, pero en cuanto al carisma de Pedro, esto lo dejó muy claro. Era un hombre de una gran visión, Kuhlman, y sobre todo un gran cristiano, en el sentido de que solía iluminar las cosas desde el amor a Cristo. Esto es importante. Porque si a Cristo, como los grandes personajes, te acercas en plan crítico y frío, te quedas a distancia. En cambio, cuando vas con amor, con una disposición que antes se llamaba no crítica y ahora se llama objetiva, esto es muy curioso. Cuando te acercas a un tema y dices, me acerco al tema porque lo quiero. Ah, esto ya no es crítica, ya estás dentro. Yo sí que no, que la objetividad necesita partir del amor, si no amas una cosa no te la acercas. Curiosísimo, esto es objetivo, ha cambiado completamente la perspectiva crítica de la historia. Y Kuhlman ya hace, pues, si no veis, ahora 60 años que empezó con el tema, del acercamiento al viejo cristianismo, al antiquísimo cristianismo, digamos desde la muerte de San Pablo, el año 67, para adelante, con mucho amor y mucho cariño. Y tocó inmediatamente con las comunidades juaneas o juánicas de San Juan, en Asia. Y se dio cuenta Kuhlman, por los pocos documentos que hay, que aquellas comunidades eran muy fervorosas, esto le gustaba a él, era como pastor muy fervoroso, y que además manejaban unos textos que se pueden reducir a unos pocos textos y que prácticamente todos están en el Apocalipsis. Con lo cual ya lanzó la primera tesis, que ya es cierta, y es que el Apocalipsis, todos los cánticos que dice, por ejemplo, gloria, honor, sabiduría al Cordero que ha sido inmolado, esos cánticos son siete los grandes cánticos del Apocalipsis. Si os fijáis, San Juan los pone siempre que los cantan en el cielo delante del Cordero. O sea, son escatológicos. Y son los cantos que cantaba la iglesia de Asia. Ya tenemos un plan así. O sea que en el cielo vamos a cantar eternamente lo que cantamos en la iglesia primitiva en la tierra. Esa es la tesis. Y esto es lo que ahora Kuhlman nos dirá. Y hoy, como primera parte de esta hermosa postura, que digo que ha ganado a todo el mundo, que a la teología católica misma va por ese camino. San Juan no hizo más que recoger los grandes cánticos de San Juan, escribió muy tarde, a principios del siglo II, los grandes cánticos de las comunidades paleocristianas, pequeñísimas, de 15, 20, 30 personas, que se reunían cuando podían, los domingos del Día del Señor, y hacían un cántico, a veces con Eucaristía, a veces con Eucaristía, pero cantaban. Y estos cánticos son siempre alabanza a Jesucristo, nunca al Padre, nunca al Espíritu Santo. Y San Juan dice que todo esto, bueno, dice no, lo pasa. Cuando aparece el Cordero en el cielo que ha sido degollado, pues los ancianos y los pueblos, el templo está cantando gloria y honor y sabiduría y bendición al Cordero que ha sido inmolado y tal.
y oh digno eres, Señor, de recibir nuestra alabanza, porque tú nos has redimido de los poderes, pueblo, nación, sacerdocio, soy sacerdocio muy importante, etc. Y San Juan además dice que cuando mientras en el cielo cantan lo que cantan aquí en la tierra, en el cielo él no vio templo de ninguna clase, templo non vivo, lo cual es devastador. Miró, lo oyó cantar todo lo que cantaban aquí en la tierra, lo siento en el cielo. Claro, pero Kulman, veremos a las consecuencias que saca, está claro, es que no hay más que un templo, y es el cuerpo de los cristianos. Y refiriéndose a este cuerpo, Jesucristo dijo, destruye ese templo, que yo edifico otro en tres días, y se refería a su cuerpo, y pues a su con lo cual la teoría del cuerpo y del templo ya cobra la bendición. Está claro que cuanto más cristiano uno es, menos que al templo va. Y cuanto menos cristiano uno es, más al templo va. Porque cuanto más cristiano uno es, más el templo es. Y menos va al templo. Cuanto menos cristiano uno es, menos templo es, y más va al templo. Esa es la tesis. Pero la primera parte, la introducción, es la siguiente. Para Kulman, San Juan tiene un problema ya. Notemos bien que San Juan es el último apóstol viviente. Cuando todos habían muerto hacía 40 o 50 años, Juan vivía. Fue longevo San Juan. Y no pudo con él ni la olla de aceite hirviendo, como sabéis. Domiciano dice, esta visión no es seguro, que le metió en una caldera de aceite y no. Y salió más joven que antes y no duró 90 años. Vale la pena someterse a ciertos baños para salir rejuvenecido. Ciertamente debe haber algo de esto porque el capítulo 21 de San Juan nos cuenta que cuando Jesús había resucitado le seguían Pedro y Juan, y Jesús le dijo a Pedro, y vendrá un día en que a ti te cogerán y te atarán como tú no quieres, tres días de su muerte, y como Juan caminaba con ellos, Pedro, oye, ¿y este qué? Y Jesús dice, ¿y si yo quiero que este quede hasta que yo quiera, tú qué? Pero San Juan es terrible. Se demuestra que el autor, que se llama San Juan, del capítulo 21, es un discípulo suyo, es muy juaneo y un poco petrino. Y ya ha visto que Pedro ha muerto y que Juan no muere nunca. Entonces se intenta un diálogo con Jesús, donde Pedro dice, ¿y este? Jesús dice, a lo mejor yo quiero que se quede para siempre, no te importa. Porque les sorprendía la longevidad de San Juan. Pero esto es muy importante porque San Juan fue el último, el único apóstol que vio florecer, no florecer espléndidamente, pero florecer muy cordialmente las pequeñas comunidades que los apóstoles se murieron pronto, apenas vieron montadas y se murieron. Entonces ya vio funcionar un cierto cristianismo y al mismo tiempo fue el único apóstol que asistió al primer desmoronamiento. Claro, porque las cosas, en el momento en que empiezan como la primavera, estallan. Pero cuando han pasado una semana, la primavera ya, además de que estalla, ya desestalla. Todo lo que nace empieza a morir. Los apóstoles vieron un tímido nacer de las iglesias, Pablo, por ejemplo. San Juan vio un espléndido, en el sentido numerosito, de pequeñas comunidades, pero numerosas, como comunidad. Un nacimiento y a la vez los primeros problemas, que son los gnósticos y los docetas. Los gnósticos son aquellos cristianos, totalmente incluidos por la influencia por la filosofía griega, están pensando que Dios existe y nos mandó a Jesucristo porque Dios es inaccesible. Lo mejor que se puede hacer es decir que a Dios no se le puede conocer, eso se llama agnosticismo, y que solamente se acerca uno a Dios o por la iluminación o por la impecabilidad, con lo cual crean los problemas morales. Esto es el gnosticismo. Después de esto sirve un agnosticismo. Estos gnósticos fueron cristianos y ya le preguntaron a San Juan. Digo, ya le preocuparon a San Juan. En segundo término, aparecieron los docetas. Los docetas, estos eran griegos, eran judíos convertidos al cristianismo, que decían que Dios es de tal categoría, son muy judíos, que no tiene pacto ninguno con la mortalidad, es decir, con lo caduco,
y que por tanto nunca pudo Dios hacerse hombre, porque no responde. Y por tanto que Jesucristo fue una no encarnación de Dios, sino aparición. Por eso doque en un griego significa aparecer. Doxa es la opinión, la aparición. Entonces se llaman docetas. Los docetas son aquellos que enseñan que la encarnación de Cristo es doque, es aparente. Porque Dios no puede estar en el cuerpo de Dios. Pero son cristianos. Cristianos de finales del siglo I, del año 90, tiempos de Trajano, más o menos. Sacamos con eso. Y le dormía. De tal manera que en la carta primera dice: aquel que niega que Cristo vino en cuerpo y alma a la tierra es el anticristo. Que se va a tener con los profetas. Estos que niegan que Cristo viniera en cuerpo y alma, que Dios se encarnó, ahí está todo el cristianismo. Por tanto, los que niegan son anticristianos, el anticristo. Las primeras cartas son contra los profetas y alguna indirecta contra los gnósticos. Bueno, así que ya hemos situado a San Juan. Hay que situarlo normalmente. Si uno no se ha dedicado al tema, pierde de vista esta excepción que es San Juan. Los apóstoles han muerto todos hace 40 años. Y él tenía, con sorpresa de todo el mundo, con sorpresa que está en el Evangelio. Pero también además con ventaja y desventaja de San Juan, que vio por una parte más comunidades cristianas que todos sus compañeros, pero también el primer desmoronamiento, la primera perversión del cristianismo. Decidió la primavera, pero también el declinar, el primer declinar de la primavera, no ha parado todavía. Si es que dura la primavera, el declinar sí que dura. La primavera también llegó a parar. Bueno, y entonces San Juan tenía este problema para Culman. Jeremías, de que te hablaba yo, justamente también lo vio antes de Culman, no antes, no, más o menos por el mismo tiempo, hace 40 años. San Juan se pregunta. Cuando veía, bueno, digamos otra cosa todavía, porque será el otro día la diré mejor. Hay una tesis fundamental. Cristo vive en la comunidad. Yo estoy presente con vosotros hasta el final de los tiempos. Esto es Cristo que vive en la comunidad. Pero esta comunidad cristiana de 15 personas, de 20 personas, que se reúne de vez en cuando para la Eucaristía, para escuchar los votos, si estaba San Juan. Esta comunidad es la presencia viva de Cristo. Eso se llama hoy el cuerpo místico. Cristo vive en la comunidad. Esta idea es fundamental en San Juan. Y ya San Pablo la había insinuado, pero Juan más comunidades ya van siendo vibrantes. Cristo vive en la comunidad. Pero, fijaos qué sorpresa para Juan. Cristo vive en la comunidad. Este amor que nos tenemos, esta alegría de vernos, es Cristo que está presente entre vosotros. Yo estoy con vosotros hasta el final de los días. Fijaros en el dolor de Juan, al darse cuenta de que él, que ama tanto esta expresión, Cristo vive en la comunidad, se da cuenta de que hay dos miembros de la comunidad que empiezan a pensar, no sé, Cristo vive en la comunidad. Tres de ellos están diciendo que Cristo no es una encarnación real, sino una pura teofanía. No, no. O por ejemplo, saben, en la comunidad de Mileto, el obispo, nada raro, dice, no, a Dios se le acerca uno por la intuición, pero no se puede uno acercar a Dios demasiado. Si Cristo es en la comunidad, el primer problema es cómo puede la comunidad despistarse. Y delante, por primera vez, el tema que tenemos hoy entre manos, cualquier hombre que se dedica un poco a la teología, ¿qué pasa con él? Cristo, el que yo conocí, diría San Juan, era el ideal, Dios, persona y hombre, persona toda. Y este Cristo pervive en la comunidad. Pero en la comunidad yo le veo a Cristo bien, sí, bien, bajo, principal, con la comunidad muy buena, pero a la vez con oscuridades, con botas negras en la cara. ¿Qué pasa? Es que Cristo, en la medida en que esto camine, se nos va a detener. O sea, los apóstoles no conocieron los demás. O sea que si llegamos a ser muchos, Cristo será menos. Entonces es mejor que seamos menos para que Cristo sea más. Y nace la cuestión del Cristo histórico y el Cristo de la fe, que tanta pinta ha hecho con él.
vamos a explicar pues este tema y ver cómo lo resuelve San Juan en según Kuhlmann. Pero las palabras las explico un poco, Cristo y todos los escritores que las explico un poco por si acaso. Es conocido el tema, pero quizá conviene situarlo. Ahora, hablando entonces del tema de San Juan, será más fácil y así no nos despistaremos. Vamos a hacer teología actual, en lo que hace siglos, los protestantes hace 400 años otra vez la pusieron de moda. Cristo es un ser histórico, es decir, ha existido. Hubo un tiempo en que Cristo en cuerpo y alma vivía en la tierra, los años 0 al 30. Bien, esto se llama el Cristo de la historia. Pero Cristo fue el hombre que se pudo haber fotografiado, si se pudo fotógrafo, o se pudo escribir su biografía, que no se escribió jamás. Un hombre en la historia, que como cualquier hombre ocupa un tiempo y un espacio, y pertenece a una determinada cultura. Pero según la teología, que está en San Juan, este Cristo perdura, está presente ahora en toda la historia de la humanidad gracias a las comunidades, gracias a la comunidad cristiana. Y ahora viene la pregunta, ¿y esta comunidad cristiana, es decir, este Cristo de la comunidad cristiana, es el mismo Cristo de la historia? Dejen pasar ustedes 20 siglos y piensen en una iglesia, la iglesia de Madrid, que es una comunidad, no como la de Cristo, que era mi gente, la iglesia de Madrid, serán unos millones hoy en día, ¿no? La iglesia de Madrid, Cristo vive en esta iglesia según San Juan. Y el Cristo de esta iglesia, el Cristo en que creen los madrileños hoy, es el Cristo de la iglesia. Ahora ya se entiende más porque no se nos aleja nunca. Este Cristo de la comunidad se llama el Cristo de la fe, el Cristo en el cual cree. Ya parte de la situación de la cuestión. El Cristo de la fe, el Cristo en el cual hoy creemos, es el Cristo de la historia. No se confundan porque a veces veo lecturas un poco superficiales y creen que el Cristo de la historia es el Cristo que la historia nos ha transmitido. No es esto el Cristo de la historia, es el Cristo histórico, ¿eh? El Cristo que estuvo hoy en la historia. Después de Cristo, todo otro Cristo es de la fe. Desde que Cristo murió hasta hoy, existe el Cristo de Cristo. Está entre nosotros el Cristo de la fe. El Cristo de la historia no es el que nos ha transmitido la historia, no, no. Es el Cristo que ocupó la historia en su tiempo hace 2000 años. Nos preguntamos, pues, ¿el Cristo de la fe, el Cristo en el cual cree la comunidad, es el mismo Cristo de la historia? Antes de volver a San Juan, y antes de que ustedes respondan, piensen en lo siguiente. Si alguien dice, pues sí, hombre, no va a ser otro. Así, no va a ser otro. El Cristo de la fe de los madrileños del siglo XX. ¿Crees que es el Cristo de la fe de los madrileños del siglo XVI? Del XVI. ¿Crees que es el Cristo de la fe de los franceses de la Edad Media? Las cruzadas. ¿Crees que? Entonces vas diciendo, desde luego, Cristos de la fe hay muchos. Ah, pues ya está, ya he terminado el tema. Si Cristos de la fe hay muchos, como el de la historia no es más que uno, el de la fe, el de la historia no es uno. Esta es la parte fácil, ahora viene lo más. Para entender, en historia está porque mueves el personaje y lo colocas, si está claro. Si apareciera un abuelo nuestro de la Edad Media y nos viera a nosotros cristianos como somos cristianos, diríamos, nosotros no somos cristianos ni nada, ni nada, ¿verdad? ¿Y en virtud de qué lo diría? Pues por tener un concepto de la vida cristiana, del mensaje de Cristo, absolutamente diría eso del suyo. Es el Cristo de nuestra fe, no es el Cristo de su fe. Y lo mismo pasa con los cristianos de la teología de la liberación. Fíjate. Para ellos Cristo les empuja a ver si arriba en el mundo de Maré. No creo que gozamos a Cristo sentaditos y cenando bien. ¿Verdad? O sea que no es el mismo Cristo. Bueno, pues entonces si hay diferentes Cristos de diferentes fees, como el Cristo histórico es más que uno, entonces el Cristo histórico no es el Cristo de la fe. La parte difícil ahora. Entonces debemos de decir que el Cristo histórico no es el Cristo de la fe.
pero no solamente porque los Cristos de la fe sean diferentes en la historia, sino por una razón muy sencilla, y ahí viene San Juan. Y es porque nosotros hemos deformado el Cristo histórico. Y aquí es donde culmina ese sentimiento. Entonces, ¿ves? Cuando tú dices, en nuestra comunidad, el Cristo histórico no encaja bien. Y le sientes que rasca, que chirla, ¿no? Le quieres meter de noción, que va Cristo infinitamente mayor. Piensa en la comunidad, por ejemplo, en la comunidad grande, ¿no? En el Papa, en el Vaticano, en los obispos, que va, si Cristo no entra, ¿no? Bueno, pues este dolor que sientes de decir, es que Cristo no nos cabe en la comunidad, ¿no? No funciona, Cristo desborda, no podemos agarrarlo todo. Ese dolor que sientes es el primer dolor que sintió Santo Juan. Para que comparecer a Santo Juan, ¿verdad? Los otros discípulos se ahogaron porque murieron pronto. Este dolor, San Juan lo sintió allá. Cristo se nos da, se nos da. Dice aquí, ciertamente está aquí, está en la comunidad, pero se nos da. Lo mejor de Cristo se va. ¿Y esto cómo se hace? Pues vamos, pues otra vez al tema. Ciertamente hay que decir que el Cristo histórico, el Cristo que vivió aquí en la tierra, desborda cualquier encarnación posterior. Lo acabo de decir en la historia. El Cristo de la historia fue el Cristo de la fe, en cierta forma, de los medievales. El Cristo de la fe de los renacentistas, el Cristo de la fe de los italianos, el Cristo de la fe de los americanos, el Cristo de la fe de los... Cristo es tan grande que desborda toda la situación y rellena las diferentes situaciones. Pero bien, ahora viene el problema teológico. Entonces resulta que el Cristo histórico no se identifica con ninguno de los Cristos de la fe. Es más grande que todos ellos. Es decir, que en la fe el Cristo histórico está siempre disminuido. Porque si el Cristo de la fe no coincide con el Cristo de la historia, ¿por dónde el Cristo de la fe no coincide con el Cristo de la historia? Si los representantes de Cristo en la fe actúan por donde Cristo no coincide, están traicionando a Cristo. Eso lo dice, lo repito. Si en nuestra comunidad, pensar en la comunidad de Madrid, pensar en el Vaticano, es igual, eso no tiene problemas de fe más que aparentes. El Cristo de la fe es este. Es infinito, pero lo ponemos así. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pues en el Vaticano tiene este Cristo, este trocito, este canto de este trocito de la historia. En el Vaticano del siglo XX, pues entra este trocito. Bien. Pero el Vaticano es toda una entidad que maneja todo el cristianismo. Y entonces, si el Vaticano se mueve cuando habla de fe, dentro del cuadradito donde en el Vaticano el Cristo de la historia coincide con el de la fe, aquí dentro acierta, pero en toda esta zona no acierta. Y más todavía, no solamente no acierta, es que en Cristo, dice San Juan, el que no está conmigo es la contra. No solamente no acierta, sino que lo mata. Y ahora viene el tema más bueno, que es el que San Juan incluye. Nos habla del anticristo entre los cristianos, cosa que los cristianos no queremos entender. El anticristo no es Stalin, como se creyó, es aquel lugar donde el Cristo de la fe en los cristianos no coincide con el Cristo de la fe. Este es el problema. Este es el anticristo. El anticristo es cristiano. Bueno, no es cristiano, pero es... se monta sobre los cristianos, son los cristianos el anticristo. Lo cual, ahora parece que yo lo pongo a ver feo, para llamar la atención, está claro, pero este es nuestro tormento, el tormento de San Juan, es lo que debe saber todo cristiano, y llevar esta cruz, porque esta es la redención. Ahí es donde San Juan fue magistral. Lo digo ahora ya, en última expresión, muy fácil de entender. Si el Cristo de la historia y el Cristo de la fe no coinciden, y es verdad que no coinciden, pero hemos dicho, no son el mismo, podría suceder lo siguiente. Si el Cristo de la historia, en
de hace 2000 años, apareciera en una reunión del Cristo de la fe, aquí. El Cristo de la fe conocería al Cristo de la fe. Más claro, si Cristo se presentara en una reunión nuestra y empezara a hablar, estamos seguros de que la aceptaríamos. Le entenderían. Y si se pusiera terco, estamos muy seguros de que no le empujaríamos hacia afuera de este hombre, sin soportar, un revolucionario, pues un animal. Y si apareciera por la Catedral de Madrid en construcción, con su guía presente, y subiera un buen domingo al púlpito Cristo y empezara a hablar, estamos seguros de que el clero de Madrid, de todas partes, lo aceptaría. Y si tuviera un poco más de tiempo para hablar, ¿hay de vosotros hipócritas que le mandarían bajar del púlpito? Y si cayera en San Pedro de Roma con el Papa dentro y empezara a hablar, estamos seguros de que el Papa tendría intuición, ojalá sí, ojalá, y dijera, dejadle hablar, que yo no le veo tan malo, pero desde luego la Curia Vaticana iba a poder seguro. Y si el hombre se empeñara, desde luego bajarían del púlpito, pero si llegara a molestar tanto, al final acabaríamos con él. Es decir, lo que había dicho antes, si Cristo volviera, sería tratado como la primera vez, pero con una diferencia. Que la primera vez lo mataron los judíos, y esta vez lo matarían los cristianos, en nombre del Cristo de la fe. Esta no es nuestra fe. Lo que dice este señor no es nuestra fe, diríamos. Él habla. Pero habla y claro, no diría lo mismo de hace 2000 años. Sí, lo mismo sí, pero no de la misma manera. Si dijera lo mismo, diríamos, sí, son palabras de Jesús, pero como lo diría del siglo XX, claro, qué va, no puede ser, no, qué va. Que va. Es el Vaticano como ha acorrillado a la teología de la liberación, por ejemplo, la liberación del hombre, el ataque directo al poder o a la opresión. Y si quieres hablar en estos términos, está claro que no lo entenderíamos, porque además le echaríamos fuera. Y se nos preguntará, pero tú, vamos a ver, ¿cómo es que estás tan seguro que este señor que está tomando el pelo está diciendo mentiras? Oye, porque soy cristiano. Y yo, como sé lo que es el cristianismo, te digo, este señor no sabe de qué va. En nombre de mi fe cristiana, yo sería capaz de volver a asesinar. Pero si Cristo apareciera, el peligro mayor que tendría sería que el Cristo de la historia, si apareciera, sería matado por el Cristo de la fe. Esto es lo que incluyó su padre, y esto es lo que quiso arreglar. Bueno, ahora ya podemos pasar a lo más simple, que esto es duro, ¿verdad? Duro porque cuando uno piensa que después de 2000 años de cristianismo los cristianos podríamos llegar a volver a matar a Cristo, que sería la primera vez, la otra vez lo mataron los no cristianos, cuidado, esta vez seríamos, después de 2000 años, mira el camino que hemos andado, después de 2000 años hemos logrado hacer unos cristianos de Cristo que si volviera a Cristo hicieran, harían a Cristo porque tienen los judíos con él. Es decir, el Cristo de la fe y el Cristo de la historia se alejan mucho. La historia, cada comunidad en la cual vive Cristo, como sabe San Juan, a la vez que vive de Cristo la comunidad, le deforma. Le deforma. Vamos pues a los simpáticos de la hora de la vida. ¿Esto es así? Sí. Es así. Es así. Y desde luego, pues, si queremos ser duros, pues, hombre, a lo mejor escucharíamos a Cristo si viniera, pero tú pondrías la mano en el fuego de que el Papa no excomulgaría a Cristo si apareciera. ¿Pondrías la mano en el fuego? No. No, nada seguro. Esto es horrible. O sea que el Papa, el sucesor de Pedro, en nombre de Cristo, sería capaz de excomulgar a Cristo. Así se puede equivocar el Papa. Así se puede equivocar. Y debe saberlo el Papa. Bueno, y entonces, ante este primer dolor, San Juan vio Cristo, la descomposición de Cristo se hace en la comunidad, ¿no? En la comunidad donde Cristo está presente, lo cual ya nos acerca a la primera idea de Kuhlmann. Claro, es que el único lugar donde Cristo se puede descomponer es donde está. Claro,
donde no está tu cadáver no se puede descomponer. Pero Cristo si se descompone, lo malo es que se descompone. Pero si se nos descompone, se nos descompone. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde se descompone un pescado? Está el pescado, ¿no? Se descompone el vecino. Ah, bueno, esto está aquí. O sea que la comunidad es el lugar donde Jesús vive. Sigamos, donde Jesús vive. Esta es la pasión de Cristo. El Cristo histórico también se hace historia de la pasión y de la resurrección en cada comunidad. Bueno, y entonces, ¿qué sucede? Que todo cristiano ha de saber que pertenece al cuerpo vivo de Jesús. Una vez que Cristo fue al cielo, mandó el Espíritu, que es la presencia de Jesús viva a través del tiempo, y Cristo está vivo en la comunidad. Pero toda comunidad que dice que conoce a Dios, carta primera de San Juan, Señor. ¿Qué significa? Pues que San Juan escribe una carta a una comunidad diciendo, aquel que dice que conoce a Dios es un mentiroso. Bueno, si el Papa dijera, yo, como representante de Cristo, el conocedor o con ese tema, excomulgo a este señor. Es un mentiroso. El Papa no conoce. ¿Y cómo puedo evitar entonces caer en este error? Primero que lo sepa. Cristo vive en ti. Sí, sí, en el Papa también, en el Vaticano también. Y en la mayor descomposición también. Ahí está. ¿Ves? Primero, Cristo no es incompatible con el pecado. No. Está claro que el pecador y Cristo, como dos entidades, son opuestas. Pero es que Cristo vino a redimir el pecado, a salvar el pecado. Es decir, todo creyente sabe que en él convive el Cristo de la historia y su propio pecado. Pecado que no quieres decir más al vecino, pero tienes tus limitaciones, tus mentiras, o tus opacidades, o tus incapacitados. O sea que Cristo en la comunidad vive, pero muere. Esto debe saberlo todo cristiano. Y por tanto, a partir de cualquier momento, cuando se impone un juicio, como para los docetas, por ejemplo, el doceta debe ser que, por mucho que piense, como pasa con los judíos que pensaban muy bien, y con los griegos para los gnósticos, por muy bien que piense, el pensamiento ciertamente no le lleva a Dios. Y por tanto, nada me permite decir, yo en nombre de Cristo digo que. Y entonces, ¿cómo se puede evitar que las dos fuerzas contrapuestas que hay en mí, el Cristo viviente de la historia que está por mí, en mí por la fe, y mi pecado, o sea, mis limitaciones que conviven, ¿cómo se puede evitar? ¿Cómo puedo evitar que mi pecado llegue a destruir y a matar al Cristo que convive en mí? Pues sencillamente, primero sabiendo que Cristo convive con tu pecado y que ha de ser Cristo el que se coma tu pecado. Y que por tanto, desde tu limitación, no has de pretender copar el Cristo. Tú posees a Cristo, pero nunca le posees en plenitud. En ti Cristo se deteriora siempre. Segundo punto. A Dios nadie le ha visto nunca. Aquel que ama a su hermano, este conoce a Dios. Por tanto, la única manera de llegar hasta Dios y de saber, una vez que sabes que Cristo en ti puede ser descompuesto, la única manera de evitarlo es amar. ¿Y por qué? Porque Deus cantas, porque Dios es el amor. Es decir, que nadie tiene conocimiento de Dios, Dios nadie lo ha visto nunca, pero que todo hombre en nuestra comunidad puede acercarse a Dios a través del amor del hermano. Y si no es a través del amor del hermano, ha de saber que cualquier actuación suya puede destruir la presencia de Cristo. Puede ser bueno, puede ser cristiano, anticristiano. Por eso San Juan da como solución, filio de mei, queridísimos hijos míos, amados, un mandamiento nuevo, pero esto es de San Juan, de Cristo de San Juan, que os améis mutuamente. San Juan dio la solución en el amor. Que Cristo en una comunidad se encarna, es cierto. Que al mismo tiempo que se encarna, se deteriora, también es cierto. Es decir, en cada comunidad Cristo vive y muere. Pero es propio de cada comunidad lograr que Cristo cada vez viva más y
muera menos en la comunidad. Y eso se hace no por la inteligencia o conocimiento de Dios, sino por el amor de los hermanos. Y por esto, ahora ya pongo los puntos para el próximo día, y por esto, el lugar donde, fíjense qué maravilla eso, Culmán, y por esto, el lugar donde Cristo se encuentra históricamente brillante y resucitado, es en la comunidad, no ha terminado, en la comunidad Cristo vive y muere. Y ahora acabo de decir, y donde Cristo histórico se encuentra rutilante como en el día primero y primaveral de la resurrección, es en la comunidad. En la comunidad que canta. Cantar es amar. No en cuanto. El cantar para Culmán es definitivo. Por eso todos los cantares de la comunidad de la tierra pasan a la eternidad, donde Cristo no puede entrar. Y por eso cuando el cristiano es un templo, que es un templo de cristal vigilante donde Dios habita, es ya el cielo donde no hay templo. Así que en síntesis, la bonita idea de Culmán, que digo que es magistral, porque nos lleva a la teología lúdica, o de juego, o de fiesta, pero también es el domingo donde la comunidad se reúne. San Juan intuyó que el domingo, el cantar, es decir, la alegría dominical y el cántico de la comunidad son el lugar privilegiado de la presencia del Cristo histórico sin detenimiento. La comunidad deja de cantar, empieza a ajarse. Puede cantar la comunidad, que ahora entre hermanos que se reúnen, se dan la paz y se dan la mano y la comunión, Cristo otra vez se asiste. Por tanto, Cristo sigue la historia y se deteriora, pero hay momentos privilegiados, se llama la liturgia, Corpus Christi, la liturgia en la historia, donde la comunidad canta y ama, y entonces ahí está Cristo histórico y perfecto. Una comunidad, termino para los otros, una comunidad que canta y ama, no solo conoce al Cristo histórico y no le va a traicionar, sino que es el Cristo. Es. No es solo que le digo, si aquí nos ponemos a cantar y hacemos una fiesta juntos, si Cristo viene, reconoceremos. Así que este, hasta habíamos dicho que echaríamos, pero no, reconoceremos, fíjate. No podías lograr una situación en la cual, si Cristo hoy se presentara, que sería una sorpresa inmensa, y sería un lío porque no reconocería nada. No porque se logra, por lo menos yo, tener buen ojo y decir, mira, dejarle, estoy seguro que es Cristo, no lo sé demostrar, pero me duele que sé. No podía yo lograr esto. Y Juan dice, sí, sí. Si haces de tu vida una canción, no lo puedes lograr, lo conoces. Es más, no solamente es que lo conoceríamos, es que al conocerlo nos daríamos cuenta de que nosotros somos Él. Cristo vive en nosotros cuando amamos y cuando cantamos. Somos Él. Y en este caso, no se distingue el Cristo histórico del Cristo de la fe, si el Cristo de la fe es festivo y cantante. Cosa que no es, es inquisidor, es perseguidor, es dador de leyes, estos matarían. Pero la comunidad que canta le conocería y al conocerle descubriría que ella misma es Cristo que se prolonga. Bueno, pues el próximo día veremos un poco estas canciones, que es lo que dicen, y sobre todo el privilegio del cielo, porque Juan dice también que el lugar, claro, la primera encarnación de Cristo. Arriba está Dios y aquí está el hombre, ¿no? ¿Y Cristo qué es? Pues el punto medio, ¿no? Donde Dios y el hombre suponen que son fronteras, el hombre está así y Dios viene acá. Donde se juntan la frontera de lo humano y lo divino, este es Cristo, ¿no? Cristo, Dios y hombre, ¿verdad? Dios y el hombre. Pues también hay una frontera en donde la historia humana y el reino de Dios, que es la eternidad, se juntan, es la comunidad que canta. Es decir, el domingo celebrado en comunidad jubilosa es el cielo ya que espera. Por eso la liturgia de la tierra es la liturgia dominical del cielo para San Juan. Es decir, así como Cristo es el lugar donde Dios y el hombre se encuentran, la comunidad cristiana que canta es el lugar donde la historia de la humanidad y la eternidad juntan. Bueno, pues esto quería decir hoy, y luego el próximo día digo que será más bonito, veremos unos textos, los interpretaremos esta doble luz
de Cristo presente y vivo en la comunidad que canta, y de la eternidad que ya ha empezado en la comunidad que canta. Por eso la comunidad que canta no puede tener dudas de fe, de ninguna clase, puede tener dudas de otras cosas, pero de género. Estaba viendo aquí el Salmo 33, que dice, gritar es público justo por el Señor, de lo recto es propia la alabanza, dar gracias al Señor con la guitarra, sanotear para él el arpa de 10 cuerdas, cantarle un cantar nuevo, tocar la mejor música en la aclamación. Esto es un cantar nuevo. Bueno, esto es el Salmo David, David ya incluyó, este es el Salmo antes de Cristo. David ya incluyó que los cánticos acercan a Dios, eso está claro. Y San Juan usa justamente todos los salmos jubilosos los usa San Juan para la liturgia terrenal, ya lo veremos, y luego para la del cielo. Pero es que además hay otra dimensión que creo que es la que tú apuntabas ahora. No solamente que la iglesia primitiva cantaba salmos, pues, si es más decimos la palabra canto, salmein en griego sería cantar, por tanto, cantaba salmos en griego cantaba cánticos, es una tautología, lo cual es bonito. La comunidad se echó mano, como ya hoy, en los coros se rezan los salmos y se cantan. La comunidad echó mano de los júbilos, de los jubilosos cánticos, de los salmos, para entonar su alegría, para cantar su alegría con Dios. Esto por un lado. Yo que San Juan los ingresó en su iglesia y además hizo que esa iglesia fuera el Perú de la eternidad. Pero es que lo del cántico nuevo, que justamente San Juan lo pone en el Apocalipsis siempre, los cantaron un cántico nuevo que solo a los que hay los limpios de corazón era dado cantar. San Agustín tiene un comentario maravilloso y es que dice que el cántico nuevo, que es el cántico del hombre nuevo, que forma parte del testamento nuevo. Esto es un testamento antiguo. Y con Jesucristo nace la alianza nueva, que es el testamento nuevo. La alianza entre el hombre y Dios, nueva, con Jesucristo, es una alianza a nivel de persona. Es decir, no es que Dios hace un pacto conmigo, es que Dios junta su sangre con la mía. En Cristo Dios es hombre. Acá no es un pacto sellado, esto es la carta de los Hebreos. No es un pacto sellado, tú y yo pactamos y sellamos un papel, ¿no? Esto es externo. No, no, es que nos cruzamos las sangres. Dios se mete dentro de mí, yo dentro de Dios. Es un pacto, por tanto, a nivel personal. Yo soy persona en Dios y Dios es persona en mí, como pasa en Cristo. Una vez que este pacto ha sucedido, es en el testamento nuevo, sale el hombre nuevo, el cual empieza y termina en Dios. Y otra vez la comunidad en medio empieza y termina con Dios. Y se junta en la comunidad. Y este hijo del testamento nuevo, que es el hombre nuevo, canta un cántico. Y el cántico nuevo es el cántico de los liberados. ¿Y cuáles son los liberados? Los liberados de la corrupción, de San Juan. ¿Y qué es la corrupción? La capacidad de destruir las mejores cosas, como la presencia de Cristo en la corrupción. La liberación de la posible corrupción, el cántico nuevo. No es un cántico viejo que envejece en los labios, es siempre nuevo el cántico. Poder hacer siempre el Cristo histórico. Exactamente, construirlo constantemente. No se queda en el otro. Es muy densa la liturgia de San Juan, leída así con pulmanes. Pero absolutamente coherente. ¿Eh? Absolutamente coherente. Y precisamente a nivel más superficial no es tan coherente, porque hay muchas cosas muy como esto de Cristo, de la historia de la fe, para los teólogos es un grandísimo problema. Pues no lo quieren admitir mucho, sobre todo la jerarquía. No, no, el Cristo de la historia es el Cristo de la fe. Esta cuenta es disparate, dicen. Entonces, ¿en nombre de quién cometemos disparates? Si el Cristo de la historia es el de la fe, ¿cometemos disparates en nombre del Cristo de la historia? Posible. Cristo va a hacer disparates. Entonces, tras donde no es el nombre del Cristo de la fe, está mal, es el de la historia, mal encarnado en nosotros, o deteriorado en nosotros. Es decir, que cantamos un cántico viejo, o no cantamos siquiera. A lo mejor, no sé, una frase que decía, dice, ¿dónde está Dios? Donde el hombre le deja estar en su alma. Pues es San Gregorio Magno, con la catequesis de los niños que tengo, que creo que una de dos. Y hoy es bonito San Gregorio. San Gregorio era un romano
fue muy cercano a la caída del imperio, no, la iglesia del 590 al 604, en el siglo XIV, entre los bárbaros que seguían por ahí, y que eran romanos, y él provenía de la nobleza romana, fue papa, y era un papa muy curioso, Roma estaba devastada, y nadie la cuidaba, y él tenía que cuidarse del trigo, de proveer el trigo de Roma, le llamaban el cónsul rey, el cónsul de Dios, y además de papa era pues el alcalde de Roma, no había nada, era un desastre. Y se dedicaba a hacer catecismo a los niños. Y a predicar, predicaba mucho a sus niños. Y ya, los sermones han llegado, pero sabemos de uno que es famosísimo, es que un día estaba en la catequesis de los niños del Papa en persona. Ya es Cristo histórico. Y se le ocurrió al Papa San Gregorio, con buen catequista, preguntarle al niño, a ver, guapo, ¿dónde está Dios? Y él me contesta, pues, el alma del justo, soy el catecismo de entonces, respondía así. Bueno, vale, entonces también lo pasé a decir.